Hola, estoy muy contenta de poder saludar a quienes conforman el Instituto Nacional de Administración Pública, especialmente a las trabajadoras de esta gran institución. Y justamente debido a la conmemoración de este 8 de marzo, es que quise tomar este espacio para reflexionar sobre el papel de las mujeres en la administración pública. Sin duda, se trata de un ambiente tradicionalmente dominado por los hombres, pero gracias al trabajo de muchas mujeres que estuvieron antes de nosotras y a quienes hoy tenemos el honor de ocupar un cargo de responsabilidad pública, es que podemos decir orgullosamente que las mujeres debemos servir a la ciudadanía y sabemos, sobre todo, hacerlo muy bien. Quiero decirle a todas las mexicanas que ocupan alguna responsabilidad que gracias al esfuerzo de todas, las oportunidades y el panorama para las mujeres se está transformando profundamente. Ahora nos toca a nosotras poner el trabajo y los resultados por delante como siempre lo hemos hecho. Sigamos trabajando cada una desde su propia trinchera. Tienen en el gobierno del estado de Chihuahua una aliada y una amiga para seguir conquistando espacios para las mujeres en todo el país. Quiero expresarles mi reconocimiento y mi sororidad. Les mando un abrazo muy fuerte.